¿Estás? Tengo que pasar. Le di el perro a Busser y funcionó, como dijiste. ¡Qué alegría! Sabes, eres un buen hombre. Tienes suerte. ¿Estás ahí? Hola. Te he estado buscando. Por fin hay electricidad en casi todas partes. Mi cabaña incluida. Genial. Estoy... Y tengo un calentador viejo que funciona. Conseguiré mi ducha caliente, ¿eh? Genial. Genial. Oye... Lake, ¿estás ahí? ¡Eh! ¿Pero qué haces? Lo que vamos a hacer es entrar por la jodida puerta trasera. ¿A pie? ¿No me dijiste que íbamos a ir a pie? ¿Recuerdas lo que pasó la última vez que llevaste tu moto allí? Ni nos llegarán a ver. Oye, Iron Mike. Me dijo que te envió a dialogar con Carlos. ¿Qué? ¿El viejo te dijo eso? Sí, claro. Vale, supongo que no pasa nada si lo sabes. Ahora que tu hermano y tú sois del campamento. Bueno, habrá ido bien, viendo cómo estamos entrando por... ¿Cómo decías? ¿Su puta puerta trasera? ¿La reunión? Ah, sí, fue genial. Como intentar negociar con un puñado de monos puestos de polvo de ángel. Pero, ¿sabes qué? Mientras no nos pillen esta noche, al final el pacto del viejo puede que aguante. Aunque Busser y yo nos enfrentáramos a ellos en Rogue Camp. Carlos dijo que fue un error. Unos Rip rebeldes, ¿vale? Bueno, dijo que no volvería a pasar. ¿Y tú te lo crees? ¿Y yo qué sé, macho? Solo soy un lacayo de Mike, igual que tú. Mierda. ¿Lo has oído? Sí, lobos. ¿Estarán infectados? Ahora lo sabremos. ¿Cómo entraste antes? Solía haber una escalera de madera de los mineros o espeleólogos o yo qué sé. Venga, por aquí. Súbeme. ¿Listo? Sí. Va. Vale. Mira por ahí. A ver si hay una escalera. Yo miraré por aquí. Vale, date prisa. Tenemos que entrar y salir antes de que salga el sol. ¿Sí? Dime algo que no sepa. ¡Lobos! ¡Cuidado! ¡Me encargo!
toma. Allá vamos. En la diana. Esquizo, ¿dónde coño estás? Espera, espera, ya está. Sí, munición. Sí, carne. ¡Cuidado! Vale. Mike tenía un mapa. Se veían algunas sendas del servicio forestal. A Iron Mike le encantará que hayas hurgado esas cosas. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Bueno, la senda está en mal estado. Estaba marcada como cerrada. ¿La ves? Sí, una hoguera, Rip. ¿Habías visto alguno? No. Lo llaman un encuentro. Dicen que hacen un montón de locuras. Rodémoslo, no quiero pasar cerca. A la mierda, yo quiero verlo. ¿Qué quieres, palmarla? Ya, no, mira, solo quiero ver con mis ojos por lo que pasan estos idiotas. Ya sabes, descansa en paz, sufre esas mierdas. Vale, vale, pero no te alejes. Si nos separamos, estamos jodidos. Ya, te sigo. Hey, espera. Conocí a un tipo que había pasado por uno de sus rituales. Dijo que los Reap van puestos de algo, polvo de ángel o algo así. No sienten el dolor. Bueno, demos un rodeo. Lo que pensaba. El camino. ¿Habías visto algo parecido? No, no como eso. Yo tampoco. Por eso no nos pueden ver. Si nos pillan aquí, no habrá balas que puedan pararlos. Ya te digo. Dios. Venga, agáchate, joder. Tenemos que salir del camino. Sí. Vamos. Iremos campo a través. ¿Sabes lo que haces? Soy así. Oye, ¿seguro que es por aquí? Sí. ¿Por? Solía venir por aquí en su día. ¿Qué? Mi parienta trabajaba aquí. Había un laboratorio al este de Iron Butte. Bueno, iba allí en moto. Yo juraría que el centro de transportes está por allá. Vamos a seguir. Ya verás. Es por aquí. Las necesito. Podéis encontrar la paz
¿Qué coño es eso? Red, usan cornetas para atraer engendros. Vamos. ¡Sentiréis el dolor! ¡Sí! ¡Madre! Bien. ¡No! ¡Déjalos! ¡Déjalos! ¡No estamos aquí para empezar una guerra! Un segundo, un momento. Dios mío. ¡Socorro! ¡Por favor! Vamos. Tenemos que irnos. No se lo vamos a dejar a los engendros. ¿Qué? No. Eso no vamos a abandonarlo. No hemos venido aquí por eso. Mierda. Sí, vale. Venga. Bien. La tengo, la tengo. Tiene las piernas rotas. No va a ir a ninguna parte. Tenemos que seguir. Hazlo. Cielo, cielo. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. No pasa nada, está bien. Está bien. Todo va a salir bien, todo va a salir bien. No pasa nada, cielo. Tenemos que atajar por aquí. ¿Estás bien? Sí, claro. Hiciste lo correcto. Déjalo, es que eso. Todos hemos tenido. Déjalo. ¡Mierda! ¡Agáchate! Espera. ¿Qué? ¡Dios! ¿Y ahora qué? Oh. ¡Es una puta horda! Oh. No, no es una horda. ¿Qué cojones es? Los RIP. Venga, vámonos. ¡Vamos! Están gilipollas, joder. ¿Has visto a su líder, Carlos? No. El más loco de todos, con cicatrices por la espalda, brazos, piernas. Eso le repito a Mike. No puedes tener un pacto con locos. Te lo dije, Esquizo. No voy a ir contra Iron Mike. Venga, tiene que haber otra entrada. Hey, espera. Venga, echemos un ojo. ¿Pero qué dices? Que no sabemos qué hay ahí dentro. Vamos a mirar. Igual podemos aprovechar algo. Sí, sí, vale, claro. Echa un ojo a ver si puedes encontrar algo. Vale. La chatarra nos sobra. ¿Qué opinas? ¿La abrimos? Espera, para, no sabemos qué hay dentro.
A estas horas estará despejado. Tranquilo. Sí, eso pasa. Más recompensas. Ni lo he visto. Y lo tenía encima. Sí, supongo. Oye, Dick. Te debo una. Oye, ayúdame. Podemos entrar por aquí. No, no sé yo. Vamos. Bien. ¿Seguro que vamos a entrar? ¿Hay otra opción? ¿Listo? ¡Tira! ¡Vendrá yo, la aguanto! No, no, ve tú, la aguanto. ¡Va! ¡Va, va! ¡Sujétala! ¡Mierda! ¡Joder! Sí, atascada. ¡Tira! ¡Está atascada! Vale. No pasa nada. Vale, rodéala. Veré cómo puedo abrir la puerta desde dentro. Aquí. ¡Dick! 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 ¡Mierda! ¡Venga! Casi no me queda. ¿Qué tal eso? ¿Esto? ¿Eh? ¿Esto? ¡Toma esto! Me he quedado encerrado con renacuajos cabreados. ¿Qué te crees que pasa? No. Arreglado. Aquí, aquí. Está desbloqueada. Dios. ¿Estás bien? Sí, es un renacuajo, ¿no? Venga, sí, vamos a buscar el cable.
¿Qué opinas? La oficina del capataz. Lo tenían allí. Ah, genial. ¿Cómo vamos a subir? Venga, yo te subo. Espera, ¿quieres que vaya yo primero por si hay algo ahí? Me has pillado. Venga, vamos. Vale. Vale, ¿listo? Sí. Venga, arriba. Joder. Vale, estoy. Un segundo. Busca algo para que suba. Aquí. Cuidado. Hecho. Oye, tiene que ser esto. Vengo. Mantén esto abierto y lo cojo. ¿Y por qué no lo cojo yo? Aún no te fías de mí. Pues de hecho, si lo hago, larguémonos de aquí. Es que eso, yo solo quiero... Gracias. No, no, tío. Por venir conmigo. Por ayudar. Dios, yo... No, de verdad. No es que fuéramos bien recibidos en Lost Lake. Tú, déjalo, ¿vale? Vale, esquizo. Cuando lleguemos al campamento, ¿por qué no...? ¿Qué haces? Lo siento, tío. Era la única manera. ¿Sabes quién soy? Pues... No, creía que los Rim no tenían nombre. Seguimos el camino. Mis seguidores... Mis seguidores han renunciado a sus nombres. Excepto yo. Por ahora. Ajá. Carlos... Jesse, ¿qué cojones? Mantuve mi nombre y mis recuerdos de cómo tú, Boozer y Jersey Jim me sujetasteis mientras Jack me abrazaba la espalda. Jesse, eso fue hace mucho. No es que tuviéramos... Oh, sí. Recuerdo los gritos. No pasa nada. También recuerdo algo más que aprendí ese día. Algo importante. Todo lo que hay en ti. Todo lo que te hace ser lo que eres. Oh, puede consumirlo al fuego. Ah, hasta que solo te queda tu nombre. Es lo que son los engendros. También lo aprendí. Por eso necesitamos ser como ellos. Vale. Vamos a hacer esto. Vas a matarme de aburrimiento. Vamos a hacer esto. Di consent, John. Aunque no vamos a hacerlo solos, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡No vamos! ¡No vamos a hacer esto solos sin Boozer, ¿verdad? Tenemos que acabar esto juntos, los tres.
menos. ¿Y qué? ¿Quedará una docena? ¿Quizá más? ¿Qué probabilidad había de que los tres, tú, Busser, yo, sigamos con vida? Y juntos aquí, en el fin del mundo. ¡Joder! ¿Qué coño le has hecho a Busser? Oh, aún no estará aquí. Pero lo estará muy pronto. Eres tú. Vi cómo te traían. ¿Lisa? No. Ese no es mi nombre. Estoy en el camino. Ya no tengo nombre. Nadie lo tiene. Todos los que me importaban han muerto. Lisa, escúchame. ¿Sabes por qué queremos ser como ellos? ¿Como los engendros? No. Porque ellos no recuerdan lo que han perdido. A los que han perdido. ¡Lisa! ¡Está! ¡Siéntelo! ¡Siéntelo! ¡Vente, única! ¡Abrázalo! ¡Siéntete! ¡Vacío de la mente única! ¡Yo te cuidaré! ¿La sientes? Déjame ver, te ayudaré a... ¡Fantástica! Mente. ¡Cojones! No se va a abrir. ¡Siéntete! ¡Siente el vacío de la mente única! ¿Dónde coño está? Es una hoguera. Será fácil de ver.
Tengo una pregunta. ¿De qué va esto? ¿Eh? ¿Arrastráis a la gente hasta aquí? ¿Los jodéis? ¿Le robáis todo? ¿Y luego qué? ¿Lo cogéis todo y lo tiráis a esa hoguera? ¿Esa es la idea? Hostia puta. ¿Eh? Hola. Sí. Tengo otra pregunta. ¿Y mi chupa? ¿Qué? Mi chupa, mi chaqueta de cuero, mi puta chaqueta de cuero. ¿Quién la tiene? No sé. Vale. ¡Espera! ¡Se ha ido! ¡La ha cogido y se ha ido! ¡Únete, hermano! Esto es... ¿Qué tenemos? Será por aquí. Se ha ido. Son recientes. Hazme un favor. Quítate esa mierda. ¡Cenaremos tu alma! Gracias. Sufre, hijo puta. Eso.
creo que he visto algo. ¡Liberación, Lucas! ¡Seguimos a Carlos! Hay algo aquí. ¡Aquí! ¡Nunca serás hallado! ¡Sufrí una puta vez, cabrón! Lisa, escúchame. Oye, ¿saben que me has liberado? Aquí no estás segura. Ven conmigo antes de... Vale, no vengas conmigo, pero tienes que salir de aquí corriendo, porque te matarán. ¿Entiendes lo que te digo? Sí. ¡Vete! Vayas por carreteras, no te detengas. Venga. Vamos a ver. Boser, ¿estás ahí? Boser, si puedes oírme. Mira, es esquizo. Me ha vendido. Los Reed, Boser, van para allá. Avisa a Mike. ¡Venga! Thank you.
fronterizo no, hay demasiados. Era por la casa, con la hoguera. Aquí es. No debería haberme fiado de Esquizo. ¡Qué idiota soy! No lo he visto venir. ¿Cómo coño me ha pillado Esquizo por sorpresa? Debería haberte hecho mucho más que quemarte el tatuaje, Jesse. Debería haberte dejado la garganta. Sí. Así estamos. Usher. Lost Lake, adelante. Esquizo va para allá. Con los Rip, ¿me recibís? ¿Me recibe alguien? ¡Lost Lake! ¡Mierda! ¿Estás ahí? Ricky, Lost Lake, ¿hay alguien ahí? Bacon. Sí, soy yo. ¡Oh, espera! Bacon, Iron Mike, te buscó. Ricky, los Rip van a por Boozer. ¡Dick! ¡No! ¡No disparéis! ¡Es Deacon! Iron Mike nos envió a buscarte. ¡Seguid! ¡Yo me ocuparé! ¡Hay que volver al campamento! ¡Tranquilos! ¡Me apoyo! ¡Hay que pararlos! ¡Hay más! ¡No! ¡No paréis! ¡Seguid!
¡Ya casi estamos! ¡Más Reed! ¡Trampa! ¡Bloquea la carretera! ¡Hay que rodearlo! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Es la puerta este! ¿Entendido? ¡El puente principal! Yo me separo aquí. Voy a ir por la pasarela. Por la ciénaga. Los Reed van a por Busser. Que tengan cuidado. ¿Vale? ¡Recibido! ¡St. John! ¡Suerte! ¡Suerte también! Y si veis a Esquizo, matad a ese cabrón. No es profunda, todo va a salir bien. Escucha, oye, mírame. Estoy buscando a Busser y a Esquizo. ¿Los conoces? No sé. ¿Sabes dónde están? No lo sé. O sea, es que todo pasó tan rápido. Ellos estaban por todas partes, señor. Los Reap estaban por todas partes del campamento y nos estaban torturándome. Me secuestraron. Y ayer, a Erika. Escucha, ¿cómo te llamas? Nicole, ¿sabes disparar un arma? Vale, ves esa torre de ahí, quiero que subas, quiero que no te muevas de ahí. Si aparecen los Reed, les vuelas la cabeza mientras yo voy a encontrar a tus amigos, ¿vale? Ve. Conocéis a Nicole, ¿no? Vale, escuchad. Id al oeste, a la pasarela. Está en la atalaya. Id allí a ayudarla. No quiero que pasen más Reed por la ciénaga, ¿entendido? Eres un regalo del cielo. ¡Echaos! ¡Venga! Gracias. Vale, Nicole, le hice mi parte. Haz tú la tuya.
Usen. Ricky, ¿alguien? Dick, te creía muerto. Ricky, ¿y Usen? ¿Dónde está Esquizo? No sé qué está pasando. Vi a Esquizo con Usen. ¿Dónde? ¿Dónde, Ricky? Dick, los Rip asaltan la enfermería. ¡Joder! Ya voy para allá, ya voy. ¿Ricón? ¡No! ¡Oh, mierda, Ricky! Tengo que ir a la enfermería. Se ha dado un cáncer. Venga, vamos, vamos. Por fin. Déjala ir. Por favor, no. ¡Estáis perdidos! ¡Perdidos! No, 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 no. Pensaba que ibas a quedarte dentro. Escuché a alguien gritar. No, no podía dejarlo morir. Espera, calma, calma. ¿Qué coño ha sido eso? Se acabó. Sí, Iron Mike ha negociado un alto el fuego. Espera, ¿qué? ¿Qué coño está pasando? Vamos a averiguarlo. ¿Estás bien? Vamos. Perdóname por todo. Dios, a mí también. Mike, todo esto es solo un gran malentendido. Solo quieren... Atacan mi campamento. ¿Qué? Matan a mi gente. ¿Llamas a eso un malentendido? Habéis roto el pacto. Entráis en nuestro territorio, nos robáis suministros, atacáis y matáis a mi gente. Mike, escucha. Hice un trato. ¡Oye! ¡Bajad las armas! ¡Bajad las armas! Dios. Espera. Bien, Esquizo, me gustaría conocer ese trato. Joder, espera un poco. ¿Por qué no se lo cuentas? Espera. Cuéntale cómo nos has vendido a todos nosotros. ¿Qué cojones quieres de mí? ¡Cago en la puta, Esquizo! ¡Cuéntaselo ahora mismo o te rajo la garganta! ¡Vale, vale! ¡Vale! Hice un trato con Carlos. ¿Vale? Mike. Pero no iba. No iba a vender el campamento. ¡Lo juro! Eran solo ellos. Ellos dos. Boozer y él. ¡Eso es todo lo que quiere! Solo a ellos. ¿Y cómo está yendo lo de tu trato? Quería salvar el campamento, Mike. Para arreglarlo. Restaurar el pacto que rompió. Mike. Dick. Es un alivio verte respirando. Pero déjalo ir. Dick. Vale. Bien, entonces, ¿dice la verdad sobre lo del trato? Solo los perdidos mienten. Sí, es cierto. Vale. Te damos a Dick, a William, a los chicos moteros o como coño los llames, pero dejas en paz Lost Lake. Descansaréis en paz. Te doy mi palabra. Eso significa algo. Tu palabra. La del mandamás de los reyes. Venimos bajo bandera de tregua. ¡Tregua, mis cojones! Este es mi campamento. Mi gente. No podéis venir con una bandera de tregua ensangrentada y exigiendo. ¡A mí no! No me importa lo que creas que estos chicos han hecho.
No me importa por qué los quieras. Lo que sé es que no te los llevarás. Mike, teníamos un trato. No, este es el trato. Carlos. Y es el único que tendrás. Vas a coger a tu gente y os vais a largar de Lost Lake. O vamos y morimos todos juntos. Aquí y ahora. El pacto sigue en pie. Para mí, siempre ha sido así. ¡Hijo de puta! ¡Usa! Muy bien. Escóltalos fuera del puto campamento. Esto no se ha acabado, Carlos. Sufre, hermano. Dick, apártate. ¡Hazte a un lado! Mike, mira, solo quiero decirte... Encerradlo. Y una mierda, déjanoslo. ¡Apártate! Quiero que comprendáis algo, chicos. ¡Y no hay manera! Así no es como hacemos las cosas por aquí. No negociamos con vidas ni asesinamos a gente a sangre fría. Sacadlo de aquí. Suéltame. Le concederemos un juicio justo, como gente civilizada. Y tendrá lo que se ha buscado. ¡No me arrepiento, Mike! ¡No! Joder, lo he intentado. He intentado salvar al campamento. Los Rape no van a parar. ¡Carlos no va a parar! ¿Me oyes? ¡No van a parar! ¿Sabes quién era? Ya sé. Sí, ser el líder de una secta durante el fin del mundo no bastaba para tenerlo ocupado. También buscaba venganza. Ese cabronazo, hijo de puta. Sí. Imagino que hace tiempo que sabía dónde andábamos. Esa noche en Crazy Willis no fue un ataque de los Rieva al azar. ¿Y Esquizo iba a vendernos a él? ¿A dónde se lo han llevado? Lo voy a encontrar y le voy a romper el cuello. No, carro, deja Esquizo por ahora. Coge tu equipo. Algunos Molotov y toda la munición que puedas. Espera, ¿en qué estás pensando? Seguro que es una... Sí, es una mala idea, pero lo vamos a hacer igual. Voy a por los explosivos al bar y a por el cable de detonación en la cabaña de Esquizo. Reúnete conmigo en el puente. Te lo explicaré de camino. ¿Te parece bien, hermano? Sí. Oh, sí.